está la actitud. Salva la draga, la reina eres tú. Voy a pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres en polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Sé mejor que tú, acéptalo, sé mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más peligrosa, soy la más misteriosa, soy la más delicosa. Pasa por aquí, pasa por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ladrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más delitosa, soy la más, soy la más. Solo lo más. Oh, ¿qué creías? Ay, ay, ay. Las estrelladas. Ya hubo tres estrellas. ¿No, bebé? Bebé, hubo cuatro, bebé. Hubo cuatro. Yo la pongo a quien le moleste. Ponme las suyas, por favor. Pues agárrense, bebés, porque no creo que sea la primera vez que gane algo, por suerte. Bueno, a mí me fue espectacular, la verdad. A pesar de que yo llegué con un soldadito bien triste, porque no fue nada de lo que yo pedí. Yo dije, no me importa, porque la que es perra, hasta encuerada. Por fin voy a poner una estrella. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Gracias a los jueces por haberme dado esta estrella que tanto estaba anhelando. Ya todas tienen estrellas. Ahora sí, ya me siento ahora sí en confianza. Ya todas tenemos estrellas, aunque sean de todos los colores, porque aquí todos los colores nos gustan, hermanas. Todos los colores son representados. Tanto estuve chingue chingue que quería una estrella y ya me la dieron. Me dieron una estrella negra. Y, hermanas, no me pudo haber hecho nada más feliz que me dieran una estrella negra el día en el que mi vestuario era el mejor. O sea, tú sabes que como quiera la decisión no es porque traiga el mejor atuendo. Pues no. Obviamente. Porque si fuera así, no hubiera salido como quedó. Exactamente, por eso te digo, entonces no es pues lo que te digo, o sea, no, no es, no, pues no. Es que, o sea, ya, 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 ya. La que se ataque gana, yo ya me ataqué. Sí, güey, vamos a tener que tener súper consciente que van a ser diferencias mínimas. Sí. Y que no, o sea, puede estar espectacular tu atuendo, pero a lo mejor vamos a tener que estar como con la lupa todavía más con el desempeño en el escenario. Es que es un conjunto, pues. Sí, sí, sí. Y sí, aparte no nada más califican el atuendo, güey. Yo creo que por lo mismo sí, tenemos la pantalla detrás de cámaras como para estar viendo sí, qué es lo que sí, está exacto, ocurriendo. Exacto. Entonces, y todas estamos muy pendientes. Comentando de sí, que, mira, le pasó esto. Muy profesionales. Esto. Pero ¿saben qué pasa? O sea, ay, bien molesto. Le ganó el coraje. No. Espérate, niña. Justo cuando me dan a mí la responsabilidad, yo no quería votar por ninguna porque ellas tres, o sea, evidentemente eran las mejores a ojos del jurado. Ya les había dicho que este es un juego y yo acepté cuando votaron por mí, entonces pues tienen que aceptar mi decisión. Y también tener los pies en la tierra, ¿sabes? Sí. No, sí. Y yo me callé, tener conciencia de me tragué de que el coraje que no, y dije, nunca. Ni modo. Pero yo creo que también, o sea, es inevitable. Sí, no porque te ataques, estás diciendo, te chinguen a su madre, perras. Es como, simplemente es como, pues duele y ataca que te digan algo, ¿sabes? Entonces, como que también dejar que pues sí, la feminosa, en este caso, de tener coraje, que tenga coraje, pues es normal. Ya se le va a pasar, se va a desatacar. Ajá, y yo creo o que también. O se va a atacar más. O se va a atacar más, pero ya es dejarla a ella. Yo ya sabía que se iba a atacar y que no iba a soportar. Como que sí, jajaja, jiji, pero se están tirando con todo, o sea, ahí hay algo detrás. Siento que Madison está jugando un juego súper extraño conmigo y pues las dos podemos jugar ese juego, bebé. Si eso es lo que quieres, eso hacemos. Pero sí, bueno, pues ni modo, ya voté por ella.
yo siento que ahora ya el juego se está poniendo mucho más complicado, se está poniendo un poquito más divertido y más dinámico, así que vamos a ver qué es lo que ocurre en este capítulo, porque ya no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Creo que fue un poco de venganza y cada vez se pone más fuerte esta pelea, porque una cosa es lo que se ve ahí y otra cosa es los gritos que se dan allá atrás. Ahora sí se están empezando a ver verdaderamente, bebés, los bandos. ¡Wow! ¡Hola, chiquitas! Sean bienvenidas al cuarto episodio de Solo las Bass. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Espectacular! ¿Cómo estás, Guajardo? Espectacular, hermana. ¿Ya viste cómo si era más fácil que te sacaran a ti que me quitaran de conductora? Verdaderamente. Pero espero que así como fue más fácil que me sacaran a mí, también me regresen por la nada como a ti. Esperemos que sí, porque sabes que las reglas cambian aquí siempre. Cambian todos los días, hermana. Y probablemente puedas regresar. Perfecto. Ni modo, soporta. Y hablando de soporta, Georgiana, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Estás igual de emperrada todavía? Un poco, bebé. En esas estampas. Mira, traigo aquí a mi hija. Mucho ojo, amigas. Mucho ojo. Mucho ojo. Si en este momento te diera una estrella negra, ¿a quién se la darías? ¿Y por qué? A la madre. Ya está entrando maná, pelo. Ya, Madison. Yo creo que eso se va a tener que solucionar en el escenario. Pero antes, primero quiero decirles cuál es el reto del día de hoy. El reto del día de hoy proviene de la cuarta temporada del segundo episodio y es nada más y nada menos que la más pintada. Es un reto bien difícil porque aquí está Cifer, la ganadora de ese reto. Entonces ella puso la vara muy alta. Tengo una presión muy grande porque es el reto que gané en mi temporada. Siento que significa muchísimo porque nació la icónica frase del ¿quién es ella? Es ella. Este reto a mí me gusta mucho porque siempre este tipo de retos son los que revelan quiénes son las básicas y quiénes son las que de verdad tienen referencias. La más pintada yo la hice en mi temporada y me fue excesivamente mal. Camila Sodi dijo, no, esta chica que regrese la próxima semana volverá a hacer reto de doblaje. Entonces a mí me tiene un poco estresada todo esto. Esta vez quiero hacer algo que todo mundo pueda entender, porque yo sé que ustedes a veces no han leído tanto como algunas otras. Y bueno, esto no va a ser así de fácil, porque también vamos a tener un mega reto, para el cual quiero que des la bienvenida a un invitado muy especial. Bienvenida, por favor, para Yeya. Yo ya sabía quién era, claro, pues quién no sabe, quién no sabe, ha estado en una tumba ahí moridita. Yeyonce es la coreógrafa de las transformistas premier de este país. Vengo más que nada a ponerles un poquito el pie, porque bueno, ya estamos en Solo las Más. Eres entonces mierda. Vengo a ponerles un reto más complicado, porque obviamente ya las conozco, entonces pues vengo a ponerlas en aprietos. Brinco viejo no va a haber. Brinco viejo no va a haber porque ya me las conozco a todas. Yo ya la comida, ya la sonrisa. Bebé, pero yo hago brinco viejo y brinco nuevo y brinco al que sigue. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Brinco el charco. Y brinco el charco y brinco al que me pongas. Claro. Y su mega reto va a ser la rocola. Ok. Me encantó. Y porque vamos a ver qué artista nos vamos toca a girar la rocola. Yo emocionada porque pues Thalía es diosita, es todo lo que quiero ser. Es el producto exportado que nos enorgullece a México. Es lo que todas queremos ser. La más Thalía. Me encanta porque es mi artista favorita. Thalía es mi pastor y nada me faltará. La que no se parece a Madison. Y para realizar este reto necesitamos ir a la pasarela. Pero primero, reviva mi antiquitas y que gane... ¡La más Thalía! Yo sé que ustedes no me ven como la showstera de México, pero hoy les voy a demostrar que, pues, sí soy 360. También sé dar brincos. Van a cantar con su voz a la madre. Y la Loli va a colapsar cuando los escucha a todas. Y ahí también tengo mucho más presión porque cuando hicimos el musical también en mi temporada, no me fue muy bien. Así que tengo los dos lados de la moneda.
Estoy muy emocionada. Estoy un poco nerviosa porque la verdad es que bailar, ustedes lo saben, que no es lo mío. Pero las coreografías, la verdad es que con buen trabajo y con buena dirección, es algo que sí se me da. Entonces, pues veamos. La verdad aquí hay muy poco tiempo. Hay que hacerlo rápido y hay que ser muy buenas. Pues bueno, vamos a empezar la coreo. Es una coreo muy conceptual. Porque yo sé que tú eres mucho concepto. Mega. Entonces, vamos a empezar con una posición dando a entender una motocicleta. Okay. Hermanas, Rosalía quedó muerta cuando vio que yo no solamente era la motomadre, sino que el cien pies humano quedó destrozado, destruido y en su casa cuando vieron que me estaban haciendo una motocicleta humana. Y tú lo vas a mover. Uh-huh. Entonces vas a empezar a moverte como si fueras una moto y ellos se van a ir contigo. Ok. Sí, van a hacer 2 8s de eso. Va, va, va. Y puedes ir a la velocidad que quieras, ¿eh? 5, 7, 8 y 1. 3, 4 y 5, 6. Rock and roll. 1, 2 y 4 y 6 y 8. Abro, cierro, abro, cierro. 5, 6, esquizofrenia. Voy. 3, 4, ¿te arrepientes? Adiós. 7, 8, ¿te acuerdas que son tus amigos? Estoy decidida, ya se los dije. Les dije desde que me dieron mi estrella que yo me iba a vengar de mis compañeras y estoy decidida a regresar el día de hoy. Continuamos con Zoro Nasty, la verdadera chica de la moda. Demuéstrales, hermana, demuéstrales que las chicas de la moda sí bailamos. O al menos tú. Tú dale como que estuvieras en After en Mazatlán. Dale, bien chueca. Es algo difícil, es algo complicado porque aprenderte la canción y la coreografía y aparte estar frente a las cámaras y el calor y el vestuario y todo esto es complicado. Pero nosotras somos solo las más, así que podemos con eso y más y lo vamos a hacer increíble. Es la primera vez que tenemos este montaje con bailarines. Y los bailarines, que yo soy casada, hermanas, yo no sé, pero están guapísimos todos. Fum, ca, fum, ca, fum, ca. Y ahora es importante que los codos cuando cierras es como si estuvieras recargada. Okay. ¿Sí? Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La coreografía estaba muy padre, me sentía fresca, no me puso tanto brinco viejo. 5, 6, 7, hombros. 1, 2. Y otra vez, 5, 6, 7, 8. Es como si metieras las manos a un guante. Ok. Me acordé de una amiga que se llama Letal. ¡Ay, Letal! ¡Besotas, mi amor! Me dio un tributo a Letal, un pasito para meter tras, tras el puño, tras, tras el puño. Y bienvenida, Belve, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Por qué? No sé, o sea, ¿sabe que si en un programa de realidad televisada dices que eres buena en algo, vas a hacer mal? Entonces mejor, mira, yo calladita de perfil, porque pues yo sé que traigo la bolsa, pues yo vengo de teatro musical. Voy a poner mis manitas en mi hebilla. Ajá. Y voy a hacer derecha, 1, 2, doble, doble. Izquierda, derecha, doble, doble. 1 más, son 2 8s. Voy y voy. Mi mero mole regional mexicano con un toque quebradita, cumbia y yo me sentía como pez en el agua. 1, 2, doble, voy. Aquí hay jaripollo. Jaripollo, me encantó jaripollo. Lo voy a adquirir. El jaripollo, hermanas, es como ese. Cuando usted no sepa qué hacer, usted le hace el jaripollo. El jaripollo. Jaripollo es algo que todo mexicano debe saber qué es. Kirika. Y ahora sí, jaripollo. ¿Jaripollo? Jaripollo. Jaripollo, 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 jaripollo. Jaripollo, el menudo de pollo es cuando estás para acá. Lo haces para adelante y para atrás. Para adelante, para atrás. Del pollo, menudito. Salsa y kiri, kiri, ki, fum, fum. Eso. Y continuamos con las piernas de México. Chuecas, pero las piernas de México. ¡Bienvenida, Juliana! Y piernas ya bien entrenadas, ¿eh? Porque yo, mira. Yo soy alumna chingona. Ya, ya. Vamos a ver, sí. Yo estoy emocionada. Rudy me ha dado clases, me ha estado dando clases. Ya Rudy y yo ya nos hicimos amigas. A mí la verdad Rudy no me caía bien, porque cuando la llegué a conocer en antros o así, como que siempre tenía esta actitud medio mamona. Entonces ahorita estoy como en esta onda showcera ya. ¡Ca! ¡Ca! ¿Sí? Histriónica. Claro. ¿Sí? Pregúntale a Lolita Cortés cómo lo ha hecho. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí regresa. 5, 6, 7, 8. Paso, paso, bajo, bajo. A ver, ahí, ponte. Aquí en el centro. Abre las piernas. Abre las manos. Tienen que pasar por ya, aquí. Ya, por mi ano. Ahí, te tocas. Ajá. Ahí, ¿sí? Pero mira, el del ano le salió re bien. Ya, más bailarina que Rudy.
Y continuamos con Cipher, hermana, ya eres mexicana. Así, dale a todo, hermana. Yo ya me empiezo a enseñar la coreografía. Tomo. Subo, caigo. ¿Sí? Caigo. Exacto, cuando vas, lo que necesito que hagas aquí es justo lo que estás haciendo, que es tener esta sensación de resistencia para que puedas amortiguar. Okay. Y no se vaya del... Ok. Ajá, ahora un poquito más. Creo que boté. No. Está un poquito complicada, pero me gusta. Me gustan los desafíos, nunca lo había hecho. Entonces te van a tomar de la mano y van a subir. ¡Fum! Ahí. Ahora, nunca. Aquí... vas a hacer una parte de la canción ahí con okay, los labios. Así. Ok. Sentía que la cabeza me iba a explotar, sentía la sangre que me estaba llegando toda la cabeza, pero no importa. Yo trataba de verme lo más bonita posible, lo más carismática, y cantando, haciendo el doblaje, pero se siente súper bien. De hecho, lo voy a agregar a mi palenque. Y seguimos con Sirena. ¿Cómo estás, bebé? Hola, bebé. Muy bien. Pues mira, tu momento de embarrarle tus años de experiencia a Lolita en la cara es este, así que dale. De modo. Ahora sí les voy a enseñar quién es la imitadora de la temporada. Dale, con todo. Pero bueno, quién sabe, tenemos ahí varios fragmentos, imitamos a Letal, imitamos a Georgiana, imitamos a Aurora Wonders. No sé, nena, o sea, quise hacer algo como yo, o sea, hazlo moda. Y además, o sea, ya está espectacular, preciosa, ¿viste, nena? Chao. Entonces, así. Exacto. Y izquierda, derecha, subo, ajá, bajo, y ahí vas a hacer un impulso hacia abajo. Y vas a subir, y lo que vas a hacer en el aire... ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que vas a hacer... Media hora ahí. Lo que vas a hacer en el aire es aventar tus piernas hacia adelante. ¿Sí? ¿Lo probamos una vez? Ok. Va. Una. Siete y... Pierna, pierna, bajo, aviento... ¡Ay! Me quedé. Ok, la va a recibir. Ok. Entonces... ¡Qué vergüenza! Van a pensar que no soy vedette. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 bajo, 5 aviento, 6. ¡Ay, güey! ¿Estás bien? Sí. Sí soy vedette, chavas. Nada más que de repente los ensayos, pues bueno, es prueba y error. Y continuamos con la perla del Caribe, Rudy Reyes. ¿Cómo estás, hermana? Hermana, no te escuché al chile. ¿Cómo te dije bien? Hoy me tocaba darte clase de puntas, pero me chingué la rodilla, así que pues, qué bueno que está aquí Yeyo para que te instruya. Llega Yeyo con sus bailarines, con su equipo, y nos pone a hacer los grandes pasos y la gran coreo. 1, 2, 3, 4. Ya tomaste el antebrazo, va a caminar primero en un careo. Obviamente yo me la aprendí en 2 minutos. Y 5, 6, vámonos. 1, 2. Y voy, 5, 6, 7, entra, 1, 2, 3, 4 y 5, subo, up, y ahí. No, chiquita, me sentía Blancanieves con los 7 enanos, qué bruta. 5, 6, 7, y ya, y ya. Bebé, no soportaron tanto peso. Yo dije, bueno, pues yo los cargo entonces. ¿Qué? Diosita, Marisol Bashrey, ¿cómo estás, hermana? Bien, hermana, bien contenta porque, pues, la artista que me tocó está increíble. Bueno, que nos tocó a todas. Es mi favorita, la amo muchísimo y pues nada, darlo todo. Vénganse para acá, chavos. Ya los conoces casi a todos. No, ya los conoces a todos. A esos bailarines los voy a seguir buscando porque me gustó la actitud que traigan. No es por otra cosa. De aquí vas a aventar hook. Okay. Bajas, ellos corren y vas a aventarte para atrás para que hagas un cambre. Okay. Te van a llevar. Perfecto. Y te enojas. Suéltame, rufián. Y luego caes en una cama de hombres. Sálvame, papucho. ¿Sí? Me encantó. Suéltame, rufián, sálvame, papucho. Me encantó. Entonces, vamos. La actitud que traían es como la que yo merezco dar en un escenario y la que yo merezco recibir en un escenario. Entonces, haz de cuenta que yo quedé fascinada con ellos. Y brincas de aquí. Lentito vamos a hacerlo, nada okay. Más en no sensación. No lo voy a dar en la, aquí, ¿verdad? No. Vas a saltar y ¡wook! Vas a ir hacia allá. Ahí. Y ahí te van a tomar. ¿Sí? Y entonces de ahí nada más van a girar contigo. Ahí está. No quiero verme como Superman aquí. Quiero verme elegante. A ver, ahí donde están. A ver, haz cambre ahí.
Se sube el torso y suéltale las manitas ahí. Sí, me gusta más ahí, nada más verla cuidando. Sí, porque me veo más sensual. ¿Sí? Bella y sensual. Estuve a punto de perder la vida. Entonces de ahí giro. Ahí, exacto. Pero yo dije, prefiero morir muerta que viva. Pues nada, nos metimos al estudio y comenzamos. Fue la primera, así es que pues todo fue, ha sido como un poquito más complicado, un poquito más difícil, pero me estuvo saliendo muy bien. Muérdelo, lastímalo, castígalo, comparte su pasión. Agárralo, desgárralo, azótalo, sufre el corazón. Nunca había cantado algo que fuera así una rockera. Me sentí Alejandra Guzmán y pues salió. Vamos viendo a ver qué pasa, pero por lo pronto ya nos logramos, ya lo grabamos y a ver qué pasa. Otra historia de amor hoy se ha vuelto a escribir con las lágrimas de un engaño. Y pues la verdad es que no canto, hermanos. Yo canto gacho, pero se hace lo que se puede. Y una noche me llevó de luna de miel sin cruzar el umbral. Entro en suspiro, Ay, me equivoqué. Y un botón. Y vamos a ver qué piensa Lolita, porque Lolita, cuando se trata de canto, te arrastra. A Velvetín la ha traído, pero no la suelta, no la suelta. Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Y yo estaba muy emocionada y... ¡Ay, perdón! Perdón, Carlos. Perdón. Se me salen siempre así, hermana, los zapitos. Pero es la mala vibra que aquí en esta silla... Pura caña, ay, puro amor, amor a la mexicana. De cumbia, guapango y son, caballo, bota y sombrero. Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana. Y se sonó la verdad, bien perrón, mámonos. Bien perrón me salió amor a la mexicana. Déjame quererte más, solo un poco más. Déjame amarte. Vine a dar erotismo, sensualidad y como... ¿Saben? ¡Cachito! Algo así, Di. Siente el aire y escucha mis latidos. Déjame querer, déjate querer. Según yo sí lo voy a hacer medio bien. Y si no, miren, voy a dar risa. Mi canción va a dar risa. Georgianita parte 2. Bueno, ¿ya? ¿Sí? Ok. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. No soy buena para cantar y eso ya lo descubrimos ahí en el musical. Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. Como si Rafael cantara Piel Morena, una cosa así. Es exactamente igual. Pero bien, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Hagan deditos ahí por mí en la casa. Por favor, pongan una velita, pongan los santitos, pongan lo que sea para que me vaya bien, por favor, en sus casas. Prendan la velita ya. Cuando estoy contigo, no me importa nada. Solo tu cariño, solo tus palabras. No somos cantantes, pero ya sabes, le aprietas un botoncito y cantas hasta la del chorrito, mi amor. Güey, tengo muchísimo calor. Muchísimo. A ver, espérame. Lo lamento, hacía mucho calor y yo me tuve que desnudar. Ni modo. Dice... Arrasando con la vida, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Pues yo dije, no, pues chingue su madre, como quiera, a nuestros gays les gustan nuestras voces. Entonces, es lo de hoy, no se necesita el gran vibrato. A ver. Puede que tengan razón, pero no grites así. Puede que tengan razón, pero no... Por eso no cantaba bien yo. Y estás así cantando. Y él dice que te sale mejor la nota. Entonces yo dije, entonces si levanto las dos, me va a salir un whistle notes. O creo que se llaman como... No sé cómo se llamen, ¿verdad? O qué signifiquen, pero siento que las whistle notes son importantes que te salgan cantando. Siento que eso es lo que me faltaba. ¡Ay, ese truco! ¡Truco viejo! Comenta. ¿Qué onda, chava? Oigan, qué fuerte estuvo la semana pasada.
Tras bambalinas yo vi mucho colapso, mucha boca chueca. Ay, güey, tras bambalinas hasta en el escenario, mija. Boca chueca. Georgie se enojó. ¿Qué pasó, Jordan? Yeah. Guajardo también. No me enojé, estoy sentida. ¿Por qué, güey? ¿Con Madison? Comenta. Pues no sé, se me hizo mucho que... Ya, yo tengo esta teoría. Si quería sacar a Guajardo, pudo poner a Rudy. Pero entonces me quería sacar a mí. Yo a mí que me metes en tus pedos, Joto. Es que ya, yo siento que... Ya, porque tú eres experta en hacer show, puta. Tú eres show. Güey, es que no se trata de sacar gente, sino que simplemente... Pero pues, no sé, como que siento que se fue contra mí sin necesidad. Ay, ahora sí, ya vamos a empezar con problemas. Es que esos pleitos viejos, viejos los pleitos. La semana pasada yo estuve en un doblaje porque ustedes lo decidieron. Y estoy casi segura, porque yo no vi las votaciones, quién votó por mí. O sea, hoy se me hizo... Yo voté por ti, te lo dije. Está bien, ahora acepta cuando yo voto por ti. Pero yo voté por ti porque tú votaste por mí. También yo desde el principio les dije, yo soy atacadísima, como ustedes ya lo saben. Y yo dije, si quien vote por mí me voy a atacar. Si no quiero que voten por mí, pues mejor no vengo y me quedo en mi casa y que no me vote nadie. Pues yo no sabía que iban a venir a votar por mí. Pues entonces cuando te enteraste, te hubieras ido a tu casa. No, porque ya había firmado un contrato que decía que no podía. Entonces, este es el juego y yo me aguanto a jugar, ¿sabes? Pues bueno, a ver si te aguantas. Aparte siento que quieres, o sea, no sé por qué siento que quieres que se haga lo que tú quieres. Pues sí. Y no está bien. ¿Por? Así estoy, bebé, ni modo. Así me educaron, soy una berrinchuda, sí. No es el, aquí no es el lugar. Aquí venimos a otra cosa. Voy a seguir atacando. Ah, está bien. Nada más que pues te vas a aguantar a las reglas del juego. Yo he estado muy tranquila y no he querido sacar mi lado oscuro. O sea, yo ya estoy vibrando alto. ¿Sabes? Como yo no quiero problemas. Yo quiero pasarla a gusto. Yo soy cero clavado con esas cosas. A mí me vale madre todo. No me tomo nada personal. Porque, por ejemplo, yo al menos no estoy atacada porque hayan votado por mí. Pero no sé si ese vaya a ser el caso de todas. La verdad, yo dije, yo votas por mí, me vale. Me vale votar por mí. Yo por ellas. Yo por ellas, porque si yo me voy a doblaje con una... Ya, también todos están poniendo contra mí. Tampoco. ¡No, no, no! A ver, stop. Ahora ya, está ya. Pausa. Está pasando otra vez lo que pasó con Alexis Presa. Que siempre me hacen esto aquí en La Más Draga, la verdad. Siempre ponen a todos contra mí. Voltea a ver. También la primera temporada lo hicieron y estoy harta, la verdad. ¿Tú te atacaste? Ya, estoy harta. Es que pasó como la otra vez que pasó conmigo, que yo me expresé y todas me empiezan a morder. O sea, es que nadie te muerde, güey. Siempre sientes que te sientes atacada, te sientes perseguida, güey. ¿Qué? ¿Lo que está pasando? Que, algunas feminosas se atacan porque se ataca a una. Eso no puede pasar ni en la vida real, o sea. Pero es que es bien fácil. Va a pasar. Ahorita Rudy lo dijo que yo también me había molestado. Yo no me molesté con nadie de ustedes. A mí me da igual por quién voten y si votan por mí, me parece perfecto. Es tu decisión. La verdad es que yo he visto mucha colapsada. Madison lloró. Usted no lo vio en casita. Pero Madison se encerró a llorar, hizo un escándalo, se molestó con la mayoría. Georgina, cuando votaron por ella, la aventó. Aventó a Madison y le dijo que esto era lo personal. Se hizo el escándalo y todo. Guajardo también se superatacó, no me dirigió la palabra, se fue molestísima, se encerró en un camerino. Esas son cosas que usted no ve. Pero cuando llegamos al hotel, también se emperran. Y en la camioneta, todas con la boca de Tatiana, todas... chuecas van ahí, molestísimas. Ya, o sea, también sabemos que ya las votaciones no son objetivas. Pero sabemos que ya hay equipo. Pues es que da igual si son objetivas o no. Al final del día, cada quien va a votar por quien quiera y por quien le convenga. Aquí rápidamente les voy a explicar cómo está la tabla de los bandos. Es las perras del mal, tirín. Las gatitas del bien, tirín. Que yo, y usted sorprenderá, que usted pensará que yo estoy incluida en las gatitas del bien. No, hermanas, yo soy la conejita, lloroncita. Yo soy amiga de todas, no tengo problema ni dramas con ninguna. Eso es lo que yo creo. Escucha lo que te quiero decir. No quieres conocerme en mala onda. Yo quiero ser buena onda. Pero eso con es todas. Una amenaza, siento yo. No, no es una amenaza. Entonces, ¿para qué mencionarlo? No, porque me estoy portando bien y siento que quieren sacar mi lado oscuro. A mí sí me pareció un poquito como agresivo y un poquito como amenazante el hecho de que le dijera que no quieres conocer mi lado oscuro. Y yo siento que sí hay mucha chica doble cara aquí. Entonces, yo soy muy directa. Yo lo que digo aquí, voy y se los digo. Piénsenlo bien si se quieren meter conmigo. No es amenaza ni advertencia. Tómenlo pues como suena. Quieran. No les conviene meterse conmigo. Soy bien fea de modos. Ahí estoy en el medio viendo cómo se pelean. Yo, me faltaban mis palomitas para ir comiendo, viendo lo que estaba ocurriendo. Ya se los dije y no lo entienden. Necesitan relajarse muchísimo, pero pues bueno. El hecho es que ya está pasando. Ahora sí, oficialmente, creo que las cosas ya están un poco
Ahí. Es la modelo, la bueno, que pues lleva. ¿Ya agarras a vergazos o qué? ¿Qué? ¿Putazos? No, no. Okay. Pues tú, Velvetín. ¿Yo por qué? Peleate con alguien. Ah, yo. Entretén. Yo siempre, yo lo sé porque. ¿Te trajeron diokis a dar la vuelta nomás? A llorar. ¿Cómo crees? ¿Para vueltas? Boleto de avión nomás para llorar, te trajeron. ¡Llegó el circo! ¡Llegaron los payasos! Es a lo que voy, es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, sí me traen de bajada y de su puerquita. Y cuando. ¿De qué te has sentido mal? Sí, ¿por qué? Sí me he sentido mal porque sí he sentido que. Ah, ¿te atacaste? No, sí. Y saben por qué, o sea. Atacar, diría mi abuelita, que en paz descanse, la quiero mucho. Tiene dos trabajos, atacarse y desatacarse. Entonces, pues, es lo que está pasando. Se atacan porque se ataca una. Déjenos atacarnos. Mientras no ofendas a otra, cada quien sus pedos, cada quien se ataca y se ataca porque quiere. No, güey, no te lo tomes no, personal. O sea, sientes que se burlan de ti. Vamos, la otra verdad, vez. ¿Quién? Pues, no sé, como que me agarran de carrilla y yo, esto, o sea, pues yo también, como dices tú, siento que yo tengo una fama, o previo a esto tengo una fama de ser ampona y la chingada, tú sabes, fragmentada. ¿Tienes la fama nada más? ¿O eres? La verdad, siento que he trabajado mucho en ya no ser, porque en cambiar. Sí fui muy, en mi momento, pues, malas. Fuimos. Mierda. Fuimos mierda. Sí, me acuerdo. Sí. Chisperra. Ellas tenían un programa en el cual juzgaban y nos daban bien duro. Sí, es que la niña, es que es lo que pasa cuando uno escupe para arriba. Pues creo que todos hemos cupido para arriba, ¿no? Pero yo también en la cara bien fuerte a muchas. Te voy a decir algo y esto es lo que pienso y a lo mejor no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso, ¿no? Okay. Considero que tu talento, igual el de varias, no son los atuendos. Me he distinguido por ser de las mejores vestidas en México. Por algo hicimos Fragmentadas de la Moda. ¡Ya! ¡Qué segurísima estuvo ese comentario, bebé! No, que no, mami, el Joto. ¿Estás ciego qué, mija? ¿Qué andas haciendo? No, no, no. Es que hazte cuenta que siento que hay que estar aterrizadas. Se vestía mono. Pero de hace unos años para acá, yo la veo con el mismo guatequito viejo y la veo con la misma peluca vieja. Pero cada quien tiene su estilo, ¿sabes? Lo que para ti es lo mejor, para muchos no, ¿sabes? Ya, Guajardo, ¿de qué te ríes? Ya no le hagas así, fijador. Güey, se están peleando por puras pendejadas, la neta. Que sí, porque tú no estás bien vestida, que si tú no estás mal vestida, para empezar, no son quienes. Sí, ya sabemos que Madison se disfraza y Belve es payasita. Entonces, ni una ni la otra tenían la razón. Porque pues cada quien tiene su realidad, o sea, ¿quiénes son ustedes para decir que no? En mi cabeza yo pienso que soy de los mejores que me he visto en México. Lo que tú digas, la máxima, sí, la máxima exponente de la moda eres tú. La máxima draga. Sí. Vas con un niño a decirle, ¿no existe Santa Claus? No seas mamona, deja que ella crea. Si yo creo que yo soy mejor vestida, es mi pedo, hermanas, es mi pedo. Miren, les voy a decir una cosa. Vuelve a lo mismo de que... Ebe, no llores tampoco, ya lloraste mucho. Vamos a decir una cosa. Es muy importante que estemos todas conscientes. Ay, ya te quitaste el lucerito. ¿De qué guerra? Hay que estar muy conscientes todas de que, güey, no tenemos los mismos gustos, no tenemos la misma percepción. Y yo te voy a tirar a loca a ti cuando tú consideres que algo está mejor que algo que yo considero que está mejor. No estoy diciendo que está mejor. No te estoy diciendo a ti, te lo estoy diciendo a todas. Escucha lo que voy a decir y ahorita te enojas cuando termine, ¿sí? ¿Me lo prometes? Continúa. Entonces, nunca vamos a llegar a un acuerdo, ya, o sea, ya eso es definitivo. Nunca vamos a estar todas contentas porque siempre alguien va a terminar molesta. Yo creo que aquí el chiste es tratar nada más de respetar un poquito eso, güey. Si yo me emputo, que te valga verga. Si tú te emputas, me va a valer verga, güey. Y la que no quiera, pues que chinga a su madre y ya. O sea, yo vivo en un mundo, en Namekusein, y Belve vive en el mundo de al lado. Pero en ese mundo de al lado no llega el sol. Entonces se ciega mi hermana. O sea... Como que ustedes me han conocido antes y previo y se ha tornado por... Porque después del alebrije, el de la monja, estuvo bonito. No, pues sí, o sea... Otra vez lloró en el camerino, es la chica, la llorona. Se nos aparece la llorona en el camerino a cada rato. Como siempre, ya dije desde hace rato, una lloradita y a seguirle, hermanas. Como que siento que ya se me va a catalogar de que nada por ese alebrije. Fue de que... Pero te hemos dicho todos los episodios que te ves muy bien. Güey, yo ya había platicado contigo de eso y te dije, estás en tu propia mente. En la terapia de anoche de... Este y antes el de... Es como que... Porque usted llore. Y ya me veo a mí, la más ampona, soy un chillona y siento todo. Pero pues es bonito, hermana, no se guarde nada. Sí, no, es que Belvis, mis respetos, mi hermana. ¿Qué tan cierto es que te invitaron o te dieron a elegir la más draga 6 y solo las más y elegiste solo las más? ¡Comenta! ¡Comenta! Velvetín es todo un caso. Yo la TQM la quiero mucho, pero yo creo, a mi opinión,
que hubiera estado mejor que estuviera en una temporada regular para que pudiera aprender cómo es esto. Diga lo que diga la gente, yo creo que está mejor aquí que en cualquier otro lugar porque está con sus amigas y está con su familia, aunque sea una hija de la verga y a veces pues no sarte. O sea, mi momento era estar aquí, pasar por esto, llorar. Te lo mereces, te mereces estar aquí con gracias, nosotros. O sea, sí, y con solo el hecho de ya estar aquí, lo esté haciendo bien o no, le guste casita o no, ya es la acción de que me invitaron, dice más que mil palabras, y aquí estoy con ustedes, llore y llore, grite y grite, ríe y ríe, porque así soy yo, y soy real de mis sentimientos, y por cierto que tenía que estar aquí en Solas Más, temporada 1, y aquí debo estar. Pero creo que igual en las 6 lo hubiera ido mejor. Lleva... ¿Cuántos capítulos llevamos? 4 capítulos eliminadas. ¿Sí? También considero que es un poquito frágil en cuestión emocional. Y ya está acá. Entonces, al fin y al cabo, que agarre la máxima experiencia que esté en el programa y que eso le va a ayudar muchísimo a la hora de poder presentarse al mundo exterior. Uy, pues sí, porque, o sea, qué halago, número uno, qué halago, que tal producción... O sea, yo dije este año ya, de que no me van a hablar porque ya se había hablado antes de la posibilidad de todas de estar. Más, de estar. Y dije, yo este año dije, no, pues ya no, o sea, ya, ¿sabes? Como que ya no. Y haber recibido esa llamada dije, güey, ¿por qué no? O sea, han creído en mí desde la foto, nada más una foto hace cuando fue la 2. Era mandar tu foto y una frase. Eso, ya. De su perra madre. Eso, chingada madre, claro. Era mala vibra. Era no mames del Betín. Yo honestamente creo que sí debió haber pasado por un proceso distinto, tanto por respeto al proceso de todas las que ya lo vivimos, como por ella misma en su favor. Porque aparte no somos las más, somos las más locas, güey. O sea, y está cabrón porque te topas con todas. Pues ella quiso venir a esta. Reina, la que se sube se pasea. ¿Vieron? Mierdas. Muy buenas noches. Ya era hora de volvernos a encontrar. Soy Roberto Carlo, Papi Ro, y les doy la bienvenida al capítulo número 4 de Solo Las Más. En esta temporada, nuestras feminosas están dejando absolutamente todo en este escenario. Pestañas, tacones, esponjas y todo hechizo posible para coronarse como la más de las más. Antes de continuar, quiero tomarme un tiempo como siempre lo hago para agradecerte a ti, nuestro público que cada temporada nos permites hacer y crecer cada vez más este sueño junto a nuestros aliados. Gracias por acompañarnos cada temporada. Y hablando de aliados, quiero agradecer a NYX Cosmetics por crear el camerino de nuestras feminosas y también a 2X Lager por permitirnos crecer cada vez más este sueño. También les quiero agradecer a Zoe Water por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a todos en esta temporada. Zoe, la más. Les quiero recordar que cargar en BP gasolinas siempre estará bien pensado. Por cierto, gracias por darle ese combustible a nuestras feminosas para brillar esta noche en la pasarela. BP, la más brillante. Y deben saber que la feminosa que se corone esta temporada como la más de la más se convertirá en una feminosa millonaria. Así como lo escuchan, porque se estará llevando un premio en efectivo de 1,000,000 pesos. Y no solo eso, también se llevará 100,000 pesos en productos de la marca NYX Cosmetics. Y para encontrar a esa feminosa millonaria, necesitamos a un gran y calificado panel de jueces. Les quiero presentar primero a una mujer que nos ha demostrado a lo largo de su gran trayectoria que lo cortés no quita lo valiente. La talentosa y multifacética Lola Cortés. ¡Ay, qué bonita presentación! ¿Cómo estás? Lolita, qué gusto encontrarme contigo por primera vez aquí. Qué gusto aquí. Encontrarnos y en este momento, en este lugar, y a punto de que se sepa ya cada vez falta quién menos, va a ganar, oye, qué es lo que nos van a dar, qué es lo que van a demostrar. Estamos listos. Esta noche, ¿qué vienes a buscar exactamente? Quiero perfección, quiero creatividad, quiero ingenio, quiero talento, quiero verlo en el escenario y quiero que se dejen de pretextos. Me encantas, ya son dragas consolidadas, tienen que venir a demostrarlo el en arte, este escenario. El arte puro, claro que así sí. Así es.
Ahora permítame presentarles a un hombre que todos quisiéramos ser tocados por sus manitas. Y me refiero también a sus brochas mágicas. Es el gran Luis Torres. ¡Querido Luis! ¿Y escuchaste, Luis, qué dijo? Y también por sus brochitas. Ah, o sea, bueno, no solo por las manos, oye, también por las brochas. Luis, yo le entro. Además de ser uno de los artistas más reconocidos en Latinoamérica en el arte del maquillaje, se sabe que está goloso. No, pues gracias. No, y no, no has visto todo lo de las semanas pasadas. ¡Te vas a ir de espaldas! Estoy listo para eso. Estoy demasiado contento, estoy ansioso por ver todo esto porque este es uno de mis temas favoritos, porque justo como maquillador es donde más referencias e inspiración tomo. Entonces hoy vengo meticuloso y de verdad creo que hoy voy a dejar de ser Luis Torres para ser Luis Cortés, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Pobre de aquella draga! Quiero con todo, eso quiero. ¡Pobre de aquella draga que se le pase tantito la rayita! Ahora sí, hoy sí. Y él está en todo, ¿eh? Que lo estaba viendo. Como debe de ser en una temporada como esta. Pero no puede faltar, por supuesto, nuestra cima del renacer. Le doy la bienvenida a nuestros queridos Veneno Tóxico y Venenito. ¿Cómo están? Hola, papi Ro. Es un gusto tenerte en este escenario de la más dragas. Gracias. Y pues, como tú lo dijiste, estamos aquí en la cima del renacer, esperando a la feminosa ganadora para entregarle su estrella de oro. Y miren, este lugar parece el mismísimo purgatorio que ya conocemos que suceda aquí, ¿no? Hace un calor porque estamos a punto de conocer lo que sucederá en esta pasarela. Y es que les cuento que nuestras feminosas tendrán que afilar pinceles y convertir esta pasarela en un gran lienzo, porque esta noche estamos buscando la más pintada. Pero no solo eso, también tendrán que conquistarnos a través de nuestra rocola, donde rendirán un homenaje a la única e inigualable Thalía. Ahora sí, acompáñenme a decir las palabras mágicas. Feminosas, es hora de hechizar. Escucha mis latidos, déjame querer, déjate querer. Ya, que erotiquísimo ser Thalía, cachito. Seducción, peligrosa poción que me envenena el cuerpo, me pone al descubierto, amor. Sin defensas, estoy tan propensa al pecado de tu boca, pecado de tu boca. Lo que vienes a buscar aquí.
que es espiritual. Es solo amor lo que vienes a entregar aquí. Delirar, pura caña, ay, puro amor, amor.
Ya mucha honra, María Lal Barrio soy. La que descuincla quedó re sola, y pa' cambiar su suerte, de su barrio querido se fue pa' poder comer. Ya mucha honra. Cuando estoy contigo no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. Oh, oh. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por haber nacido en el mismo siglo tú y yo. Gracias a la vida, gracias al amor, yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Le doy gracias, gracias Diosito, estoy aquí. Gracias, muchas gracias.
que quiere el fierro viejo.
un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada.
quien contra mí te rompo el coco, gobernando el 4K de las más la original, muy mujerona, tremenda caballona. Ajá, erótica se pega en las revistas. Ajá, qué rico que yo soy tu fantasía. Ajá, mujerona, experta y mujerona, siempre azúcar mami, y estos nenes quieren onda. Muy cabrona, una mujerona, costosa, reina deliciosa, madre hipnotizante, vuelvo a dominarte. Uy, qué joya, me miran y se tocan. Feminosas, no saben lo orgulloso que estoy viéndolas en este escenario, en esta pasarela, sin duda, mis feminosas premier, consolidadas, exitosas cada una de ustedes en lo que hace. Sin embargo, pues yo no soy juez. Pero debo decir que esta noche algunas de ustedes me han dejado más hechizado que otras. Eso sí les puedo adelantar. ¿Quién será? Ya lo vamos a saber. Ha llegado el momento de la crítica, porque como en toda competencia y en una como esta, es lo más importante. Comenzamos con mi querida Georgiana. Ay, ya habíamos elegido a Diego Rivera, que es uno de las cosas más obvias y esto. Me encanta la pintura, es un sueño en la tarde dominical en la Alameda. Pero de todos esos personajes que había, siento que elegiste a la más obvia, ¿sabes? Hacer el maquillaje de una Catrina ahorita en la actualidad es como ya, no sí repetitivo, pero está como muy cabrón pensar afuera de la caja y saber de qué manera vas a hacer una Catrina impactante. Entonces, quizás dejar un poquitito de los elementos que traías como de la capa, de la máscara que empezaste. Y también veo muy obvio todo, ¿sabes? O sea, veo una Catrina muy básica, sabes que yo amo tu maquillaje, pero en esta ocasión siento que te fuiste demasiado a lo seguro hasta llegar a lo aburrido. Es que tenemos tantos nuevos pintores que nos están dando cosas tan maravillosas ahora que no entiendo, y esto va para todas, ¿eh? ¿Por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué carambas? Y entonces si tienen esa creatividad y son tan inteligentes y hacen lo que hacen, ¿por qué ya llegando a la final se empiezan a conformar? No entiendo, no sé qué está pasando. Esto va para todas. De verdad, para todas. Y de repente te veo en tu número musical y eres un encanto. Siempre te lo he dicho. Me fascina cómo eres, pero ya no vi a la niña brincoteando con las minifaldas y haciendo como... ¡No! Vieja loca, maravillosa, súper sensual y haciendo el doblaje como se tiene que hacer. Muy bien. Muy, muy bien. Vámonos con la crítica para Soronasti, Luis. Mi niña de la moda, lo sabes, y vuelves a repetir estas estructuras difíciles que casi nadie de nosotros pensamos. El maquillaje estupendo, lo veo desde acá, súper, súper difuminado. Siento que esta vez, al contrario de la semana pasada, faltó un poquito más de estructura en la peluca porque ahora sí siento que se va como para todos lados. No sé qué hubiera pasado si, porque yo he visto mucho este programa y siento que cuando se manchan de algo como que es... ¿Sabes? No sé qué hubiera pasado mantener esta estética súper limpia y que hubieras tenido como que un balde con arcilla, esa arcilla lo que te pusiste, o sea, lo que sea que te hayas puesto, y meter las manos justo así para que parecieran unos guantes divinos y seguir manteniendo esta costa súper limpia, o de lo contrario, ponerte una cinta con anticipación, mancharte, quitarte la cinta en pleno escenario y que quedara súper, súper recta, ¿sabes? Porque siento que esto... de mancharte todo el tiempo, ya lo vimos un poquitito. Solo haz eso de los guantes. Ahora ya no lo hagas como todas. Hazlo como limpio. Hoy nos demuestras que la moda, que naciste con eso. No me habría tocado la cara por la perfección, pero me encantó la intensidad. Exacto, me encantó la intensidad. Y entonces romper con la belleza para acabar con esto. Me fascinó, me encantó. Estás loca, mal.
lo siento. No lo mismo con el talento. Baja de energía, problemas con el doblaje. Ten cuidado con la energía. ¡Madison! Hoy te ves cara, como lo que eres, ¿sabes? Es. Cuerpazo. O sea, todo el mundo aquí sabemos que lo tienes. Sabes que soy fan de los labios negros. Siento que te dan mucha, mucha, como que le quitan de que, ¡ay, sí, bonita! No, no, no. Impactante, perra. Eso es lo que quiero, ¿sabes? Y eso es lo que hoy me diste. Solo siento como Remedios Varo para mí es como súper surrealista. Entonces, quizá una cola de libélula o algo que hubiera también roto esta estructura tan bonita que tienes y le hubiera puesto un toque surrealista también, ¿ok? Todo perfecto para mí. Sales y te ves hermosa, como siempre. Me encantó el vestido. Me habría encantado mucho más magia, porque ella es completamente fuera de... Entonces, completamente mágica, que te vieras mágica. Incluso pudo haber sido una hada madrina, pero de esta época, pero de lo que sea. El musical, ¡estás loca! ¡Estás loca! ¿Qué pasó ahí? Cantas horrible, pero ¡estás loca! ¿Estabas afónica? Oye, canta horrible según, pero tiene grandes éxitos. Sí, canto, la verdad, canto bien gacho, pero canto con bastante sentimiento, que es lo que importa. Y sí quería comentar que en base a lo que traigo puesto, considero que cada uno de nuestros personajes adapta la pintura a lo que somos y es lo que queremos reflejar. ¿Sabes que yo no coincido tanto contigo? O sea, te veo tan bonita que puedes ser las dos cosas y siento que a veces tú misma como que, ¿sabes? Como que te das frenarse. Como que patadas. ¿Cómo? No se frena. Te frenas, o sea, sí. Porque ya escuché dos veces esto de que este es mi drag, esta soy yo, pero yo siento que sí puedes dar muchas cosas, ¿sabes? Cuando yo doy cursos de maquillaje, siempre digo, yo odio que los maquilladores se autodenominen como soy la experta en novia, soy el experto editorial. Ajá. ¿Por qué si podemos ser el experto en todos? Que no tiene nada de malo con que tú respetes tu drag, ¿sabes? Claro. Pero yo, a como te veo y a tus habilidades, siento que serías perrísima para muchas cosas. No se queden en el camino. No sean una más. ¿Por qué ser una más? Si pueden romper con lo que están haciendo ahora. Dejen de ser una más. Y estudien. Por favor. Ok. Gracias. Comenta. ¡Rudy Reyes! ¡Quítale el micrófono! ¿Qué? ¡La más fuerte! ¡Vamos, Luis! ¡Eso! Ah, nada más obvio que flores en primavera y nada más obvio que Frida Kahlo para inspirarnos en la pintura de alguien. Yo estoy un poquito cansado, no sé qué pienses tú, de que cuando alguien en el mundo exterior mira a México, siempre es Frida Kahlo. Habiendo tantas cosas, tantos pintores, tanto talento, tanto... Que es Frida Kahlo, ¿no? Yo hasta ahí iba a terminar mi crítica porque sí estoy como que un poco sacado de onda contigo. La primera semana yo te pregunté una cosa. Dije, oye, ¿qué es lo que traes? ¿Es sangre o son lágrimas? Y tu respuesta sarcástica fue lo que tú quieras, ¿no? Creo que eso no se responde a una persona que solo te quiere ayudar. Espérame, si quieres termino y luego ya hablas, ¿no? A una persona que quiere ayudar. Y yo dije, está bien. A lo mejor yo lo tomé como de una manera que no es, ¿no? La semana pasada comencé mi crítica diciéndote, me da la ligera impresión de que no te importa tanto lo que digo, y me hiciste así. ¿Rudy? Sí, te lo prometo. ¿Rudy? O a lo mejor no estabas escuchando. Claro que no. No te hice bueno, así, discúlpame. Discúlpame si lo sentiste así, pero no te hice así. Cuando yo estaba en una marca de maquillaje muy famosa, trabajé 8 años ahí. Y durante 5 años hacía una entrevista y una entrevista y una entrevista para yo poder ir a las pasarelas a Milán, a París, a Londres. Y no quedaba. Y cada que no quedaba en esta entrevista, salía aventando madres, ¿sabes? De ¿y por qué la que está allá así, si ni maquilla bien? ¿Y por qué está enojada con las, enojado, perdón, con las personas que me hacían la entrevista? Porque yo decía, ¿qué me va a enseñar este si no sabe maquillar? ¿Qué me va a enseñar este que viene a decirme a mí cosas y ni siquiera lo conozco, ¿sabes? Entonces, después del 5º año que terminaba yo muerto, como que replanteé mi manera de pensar y dije, a ver, siento que me debo de quitar esta como que manera de ver las cosas y saber que siempre podemos aprender de todo mundo. Siempre podemos aprender de todo mundo. En la siguiente entrevista puse atención a cada una de las cosas, por más mínimas que parecían para mí. Y aunque muchas de ellas yo no estaba
dispuesto, no estaba de acuerdo a poder hacerlas, las hice y me di cuenta que ahí es donde estaba la falla, en no saber escuchar. Entonces, es lo único que te digo, porque cuando no se escucha con el corazón, nunca se va a aprender. Y menos de una persona que viene a, con la única intención de hacerte mejorar algo desde mi punto de vista, ¿no? Creo que te fuiste por el lado fácil, a mi punto de vista. Al final, lo de las vendas que parecía momia medio hecha, yo de verdad dije, esta momia no me está gustando nada y el calzón de lentejuela blanca menos. Y entonces ahí me salto a tu talento. Que sales de Thalía, ay, pues bailas mejor que ella, mi reina. Pero tampoco es que te haya salido vocalmente encantador. Nah. Eso es todo, ¿ok? A mi punto de vista, hoy hubo un fallo dentro de la pasarela y en el talento, ¿ok? Perdóname, ¿cuál fue el fallo en el talento? Que canté feo, ¿verdad? Yo sí creo que un poquito el fallo. Tu peluca me encantó, se movía increíble, el maquillaje me mejoró muchísimo, la ojera se sigue viendo un poco gris. Lo único que yo creo fue tu fallo, que mostraste un poquito de la revelación antes. Ese es otro fallo. Ajá, ese es el fallo, okay, que yo veo. Y okay, que se te veía como que nerviosa, ¿sabes? Cuando a punto de que estaba haciendo la revelación, como que yo vi la cara de que no me falle, como, ¿sabes? Solo eso, pero... Ok. Dejen una vez, por un momento, de ser ustedes. A ver qué pasa. ¿Qué es lo que dijo Luis? Llegó un punto después de 5 años que dejé de ser lo que estaba haciendo y cuando escuché lo que nunca había escuchado, me fue muy bien. Si ustedes rompieran con lo que están acostumbradas, nos dan algo diferente... Dios mío, igual y encuentran lo que estaban buscando. Porque hasta ahorita, hasta este momento, no ha sido un show excelente. No ha habido una semana excelente, entiéndanlo. Dejen de decir, yo estoy defendiendo mi bandera. Sí, sí, sí. Pero yo así no me voy a parar al escenario a hacer un musical. Esto fue creado para venir a verlas a ustedes. Entiéndanlo, por favor. Y hasta ahorita ninguna ha querido romperse. Ninguna. Yo soy, yo soy, yo soy. Sí, pero si tú eres lo que la semana pasada te dije que no me gustaba, ¿por qué insistes? Rómpanse una vez. Cambien a ver qué pasa. Por favor, antes de que esto termine. Por favor. Gracias. ¿Ya vámonos. Sigue. Con mi querida Cifer. Luis. Amor, ¿sabes por qué tu arte es uno de mis favoritos? Porque te atreves. Porque un día puede ser súper bonita, otro día puede ser súper masculina, otro día puede ser un diablo, un monstruo. Y sabes jugar con tus elementos de maquillaje, con tus habilidades. Esa es una de las cosas que amo de ti. O sea, esta habilidad que ya te he dicho programa tras programa, que me encanta. Pero acá sí veo que neta tú te rompes. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que imitar o esta parte, sí, del transformismo como tal, no es tu fuerte, neta te atreves. Sí, Fer, me pareces una persona muy inteligente. Eres una feminosa muy inteligente, porque entras al escenario y me diste una masculinidad que no había visto. Y dije, ¡oh! ¡Ay, me gustó! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué está pasando! Me metiste a la pintura y me metiste a lo que habías hecho porque tú estabas enjaulada. O sea, ¿qué te pasa? Eso es ser inteligente. Es una locura. Hoy no vi a una Cifer hermosa, preciosa, encantadora. Hoy vi un espectáculo completamente inesperado. Ahí nos comeremos tú y yo un pastel de choclo que nos lo merecemos, por favor. Claro que sí. Desafortunadamente en el talento, te pido, por favor, tomen clases de canto. No les cuesta nada. Clases de canto. Sí cuesta, hay que ver con quién. Ahora, a mí me volvió loco el guiño que nos diste de tu participación en este mismo capítulo, en la cuarta temporada, de verdad. Ver esa obra de arte, pero ahora ahí enjaulada, me parece una manera brillante de presentarte esta noche en esta pasarela. Ahora es el turno de Sirena.
Amo. Estas referencias me encantan, me encantan. Siento que también tú eres de las que se puede ver increíblemente bella e increíblemente rara. Y esa es una de las cosas que yo más agradezco en este, en esta parte de que hagan las feminosas. La parte cuando sacaste la lengua, dije... El factor sorpresa que esperaba, que aunque no tienes que volar y transformarte y traer miles de cosas, con esa cosita que puede ser impactante, a mí me llevas hacia otra dimensión totalmente. Con respecto a la pasarela, me parece que... Una, me encanta lo que haces. Desde la primera semana tu belleza, de verdad, me impactó. Desafortunadamente no era lo correcto en su momento cuando estábamos hablando del talento. Pero en la pasarela me sucede que estoy viendo una fusión entre Remedios Varo y Chewbacca. Entonces no me gustó. O sea, no entiendo. Justamente quise dar como un poco mi estilo en base al poncho que trae el vampiro en la pintura, sin ser tan excesivamente literal. Me habría gustado entonces mucho más cadera, ¿sabes? Se quedó muy pequeño. A comparación de lo que está arriba, ganó muchísimo lo que está arriba y sacas la lengua. Y con todo lo demás fue... ¡Ay! Porque sabemos lo que puedes hacer perfectamente. Y bueno, obviamente, en el talento, estuviste encantadora. Problemas con el doblaje, problemas con el canto. Ahora, súper importante que siempre pensemos como el espectador que nos va a ver. Si una obra de teatro, si un atuendo, si algo se tiene que explicar, no funcionó. Siempre pensemos, si yo lo estoy viendo de afuera, porque uno en su imaginación somos bien creativos y somos los más chingones. Pero si la gente no lo entiende, no sirvió de nada. Entonces siempre tratemos de salirnos un poquito hacia afuera y ver qué percepción va a tener el público sobre lo que estamos presentando, ya sea en show, en canto, en espectáculo, en atuendo, ¿vale? Pero feminosas, yo me siento muy orgulloso de verlas en este escenario, de verdad. A mis muertas también. Recuerden que siempre aquí hay posibilidades de todo. Y ha llegado el momento que estamos esperando todos en casa. Y espero que estén de acuerdo, porque si no vamos a salir bien bufados en redes sociales. Sí. Bueno, ustedes. La más pintada. Quien se llevará esta noche además una propina de 10 mil pesos, pero no solo eso, sino también una estrella dorada, es... Eres tú quien esta noche se ha permitido mostrar un poco más allá. Eres tú. ¡Soy mexicana, chingón! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es momento de que pases a la cima del renacer. Y recuerden que Cifer tiene estrella dorada, así que esta noche en el purgatorio no vas a ser quemada. Vuelvo a ser la más de este capítulo, la más pintada. Soy la primera feminosa en ganar el mismo reto dos veces. Así que me siento muy feliz, por lo menos ya me siento tranquila. Ya da lo mismo lo que pase, porque yo gané el reto que yo quería lograr y que tenía más presión. Así que soy la más pintada y tengo de nuevo una estrellita. Y ahora ha llegado el momento de mencionar quién de ustedes... Ellas, mis feminosas, será la casi más de este reto. La casi más de esta noche eres tú, Soronasti. ¡Y esa cara! ¡Y esa cara! ¡Casi! Pero alto, porque esta noche no solamente vimos el reto de la más pintada. Esta noche también salieron ustedes a hechizar este escenario en el tributo a Thalía. Y la más Thalía de esta noche se llevará una estrella dorada. O sea, tampoco se va a ir hoy. Y quien de ustedes se hace acreedora de esta estrella dorada, eres tú. Tú
eres tú. ¡Georgiana! Soy mexicana chingona. Te salvaste de mí, Marina. ¡Mira, más salida! ¡Ya! ¿Cómo te quedaron? Y ahora sí, como diría mi gemela. No, que no. Ya, Lolita, otra vez. Porque soy la showstera de México. La más Thalía. Cachito y quemadizo, ni modérrimo, bebé. Búscate otra carrera. Ya. Gracias. Y ni modérrimo, preciosos, me la gané. Justamente, Georgiana, tú has sido la más criticada que porque no das esos grandes espectáculos, pero hoy estás aquí en ese escenario demostrando todo lo contrario. Y además, ¿sabes qué demostró? Que pone atención. La primera semana le dije, oye, trata de hacer esto y de cuando te hagas formas en la cara, de limitarlas y así, pum, lo hace. La criticaron por no saber hacerlo otro, pum, lo hace. Eso es lo más admirable. De eso se trata. Yo quiero decir algo. Tenemos aquí a una feminosa que fue la que mejor cantó. Quiero pedirle a la producción si pudiéramos darle una estrella a la casi más Thalía para mí. Es un gran doblaje y creo que fue la que mejor cantó, pese a que cantan horrible todas. Oh. Ella es Velvetín. ¡Bravo! De verdad, hija. De verdad. En serio. Te has ganado una estrella rosa, Velvetín, porque lo diste todo a pesar de que estás muerta. Sí. Exactamente. Fuiste la más viva. Muchas gracias. Para mí ha sido un sub y baja de emociones y más participar en esta temporada. Y siempre lloro, chingado. La más llorona voy a ganar. Pero que pensaba ya derrotarme y decir ya después de pues, lo que pasó a las primeras dos semanas. Pero volteé a ver todo lo que... los vestuarios en los que las personas que me han ayudado y dije, por ellos voy a seguirle y más por mi mamá que quiero mucho y la extraño mucho, es cierto, pero solamente, no, sí es cierto, y más por ella, porque por ella estoy aquí, no por nadie más, y cuando no hubo nadie, ella siempre está conmigo y siempre va a estar conmigo y no me voy a rendir porque esto no se acaba hasta que se acaba y este es un juego de serpientes escaleras y no me he rendido y voy por la cabeza de todas pinches perras. ¿Qué? Rendirse nunca es una opción, Velvetín. Nunca va a ser. Este soy yo en mi momento. Oigan, más esquizofrénico, viéndome a las 3 de la mañana. Aquí vienen los después memes. De la... Pasó por todas, por, o sea, ¿sabes? Sí. Se rió, perrió, lloró. Feminosas, después de este momento álgido, como bien dice, serpientes y escaleras, arriba hacia abajo, porque ha llegado la hora de que pasen una a una al purgatorio. Piensen bien su estrategia, sus argumentos, porque tendrán que definir quién para ustedes es la feminosa que esta noche se tiene que ir directo a duelo de doblaje con Guajardo. Voté por Madison. Va a parecer que es adrede, la verdad, pero creo que es la única que me queda por votar. Entonces, perdón, bebé. La TQM, pero no es nada personal. Entonces, pues en esta ocasión, por el desempeño, me toca votar por Rudy Reyes. ¡Chingao! ¡Ay, no! Ay, joder, pues voté por Zoro ahora.
A mí se me hizo un poco simple su vestuario y todo, se veía preciosa como siempre, pues, pero me impactó más el vestuario de otras de mis compañeras y por eso simplemente fue eso, es todo, ¿no? Nada personal y espero que mi chiquita no me odie. Ya tampoco puedo, ¿qué dijeron? Voté por Sirena, mi íntima. E iba a votar por Guajardo, pero no se puede. Entonces, pues tocó a ti, esta hermana. Sabes que te quiero mucho, me has ayudado mucho. Un beso. Te amo mucho. Pues no sé. ¿Perdón? Dije que siempre voy a ser objetivo con quien lo hizo mal y por esa persona yo voy a votar. ¿Por qué? ¿Qué? No me va a salir nada, güey. No lamento. No puedo. Feminosas, ya las vimos en el purgatorio, ya escuchamos sus argumentos. Pero también les recuerdo que en el capítulo pasado, tú, Guajardo, te hiciste acreedora de la Estrella Negra. Así que te pido que des un paso al frente, por favor. Y una de ustedes ha sido sentenciada por ustedes mismas para enfrentarse esta noche al duelo de doblaje junto y en contra de Guajardo. Quien fue elegida por ustedes mismas en el purgatorio. Y te pediré que des un paso adelante. A ti. Eres tú. Soronasti. Las feminosas en el purgatorio decidieron que seas tú quien se enfrente esta noche contra Guajardo en el duelo de doblaje. Les dije que las perras del mal iban a votar por Soronasti y ahí está. No es que yo sea vidente, es que no soy pendeja. Yo tenía una alianza con una de ellas. Perra, hipócrita, hija de puta. ¿Tú sabes quién eres? Y yo no me voy a dejar. Y así como todas esas hipócritas me dieron una cara y en realidad son unas falsas, yo lo voy a hacer con ellas. Es que les voy a poner la mejor sonrisa mientras les apuñalo por atrás. Quiero recordarles que tú, Guajardo, ya tienes del capítulo pasado una Estrella Negra. En caso de llevarte la Estrella Negra de este capítulo, quedarás totalmente muerta. Soronasti, Guajardo, ¿están listas para la divina revancha? Feminosas, a renacer. Es
error es cosa de ayer. Mis feminosas, cuando yo digo es hora de hechizar, me refiero siempre a este momento. Es la oportunidad que tienen para cautivarnos, para mostrarnos que todo lo que se dijo durante esta noche se lleva a cabo donde se tiene que hacer, que es ahí donde están paradas. Y Lolita Cortés, te cedo la palabra para que nos digas su veredicto. Muchas gracias. ¿En cuántos capítulos se les pide, por favor, interpreten? Escuchen a la cantante, las respiraciones que tiene, porque eso es lo que hace que ustedes se vuelvan fantásticas e intocables. La estrella negra, obviamente, y con todo el dolor, es para ti, solo nací. Está salvada, Guajardo. Tú sí escuchas. Escuchen, caramba, lo que se les dice. Las notas no es para una, es para todas. Escuchen. Dicho esto, Guajardo, felicidades. Estás de vuelta en la competencia. Y Soronasti, ya te entregaron tu estrella negra, por lo cual tendrás la oportunidad de estar en el doblaje la próxima semana. Yo estoy muy molesta, estoy atacada. Yo dije, yo sentí que lo hice mejor, pero vamos a ver qué pasa, porque esto es un serpiente y escaleras. Yo como pues he subido, ahorita estoy hasta abajo, pero yo me voy a vengar cada una de ellas. Hermanas, me gané una estrella rosa y una negra y llegó el momento de regresar al mundo de las muertas, pero no por mucho, porque tengo la oportunidad de acabar con todas esas perras que votaron por mí. Así como lo hizo Guajardo, que regresó, espero yo la siguiente semana estar de vuelta y acabar con cada una de esas perras que votaron por mí, sabiendo que gano una estrella rosa. Así es que, hermanas, solo por hoy vamos a poner esto aquí y esperemos que la próxima semana desaparezca. Bye.